Um, hello. Good morning, everyone. Morning to civil society. Um, this we're about to commence our twenty-first hearing in this our one sixty-eighth period of sessions in the uh, Dominican Republic. The hearing is about. Due diligence, prevention, and access to justice for human rights violations in businesses in the Americas. The purpose of the hearing um, is to analyze recent trends in the operationalization of states' due diligence obligations. And the effects they generate on the behavior of companies to prevent human rights violations. It also aims to expose the lessons learned from different processes initiated to legislate on the subject and the importance of determining standards of due diligence in these contexts to avoid negative impacts on human rights. The Hearing was requested by a number of human rights organisations, who are here represented at this um, civil society um, desk. And um, the civil society uh, secretariat has fixed twenty minutes for your opening statement, and then the commissioners at the table and special rapporteur will intervene as they wish. And you will have some minutes for a closing statement. With that, I invite you, Oh, um, Commissioner Hernandez was assisting me with the time charts to keep your breath when you have five minutes, three minutes, and one minute left of your time. With that, I invite you to commence your opening statement, thank you. Senhoras comissionadas, senhores comissionados, a senhora relatora especial, demais presentes, bom dia. Meu nome é Jefferson Nascimento e represento Conectas Direitos Humanos. Hoje estou acompanhado de Vanessa Cueto, de Dar, de Peru, uh, Raizel Torres, do Centro Humboldt de Nicaragua, Gini uh, Alba, de OPIAC, e. Uh, ah, Rubiel eh, Zalabata, representante de los pueblos de la eh, Sierra Nevada em Colombia, apresentaremos eh, informações sobre devida diligência, a prevenção e o acesso à justiça por violações aos de direitos humanos por parte das empresas de las Américas. O objetivo principal dessa participação é apresentar a esta distinguida comissão, que atualmente Trabalha na elaboração de um informe sobre diretrizes sobre empresas e direitos humanos, um resumo das principais áreas de interesse uh, sobre a debida diligência dos de direitos humanos, desde uma mirada em casos concretos de nossa região. Para isso, empieço trazendo três aspectos sobre o tema, bajo consideração, em marco do sistema interamericano de direitos humanos. Primeiro lugar, a importância do princípio da de devida diligência corporativa. Os princípios rectores sobre empresas e direitos humanos estabeleceram que os Estados devem requerir que as corporações eh, desenrovem e põem em prática uma efetiva debida diligência corporativa para identificar, prevenir, mitigar e render contas de como abordam o seu impacto sobre os direitos humanos. Recordando que o processo de debida diligência não é um fim em si sí mesmo, mas bem, é um meio de proteger e promover os direitos. Em segundo lugar, o dever do Estado implementar um marco regulatório buscando um efetivo processo de debida diligência em direitos humanos. Nesse sentido, dicha regulação deve incluir um compromisso significativo com e participação de comunidades potencialmente afetadas, processos transparentes de avaliação de impacto em direitos de, humanos que deverão ser acompanhados por, por a sociedade civil com o fim de garantizar que os processos de devida diligência serão executados pelas empresas de forma efetiva, aberta e confiável. Em terceiro lugar, os elementos para a aplicação prática da de devida uh, diligência pelas empresas, incluindo o cumprimento dos seguintes passos fundamentais: participação e inclusão das comunidades por exemplo, em processo de avaliação de impacto em direitos humanos, em la observância dos parâmetros internacionais sobre consentimento livre, prévio e informado, transparência, acesso à informação e preparação de informes, a devida diligência deve ser parte integrante de políticas, planos e diretrizes nacionais sobre empresas e direitos humanos, la devida diligência de e responsabilidade das empresas e, por fim, La legislação vinculante sobre os informes de direitos humanos e devida diligência. Buenos días, comisionado, presidenta. El 39% del territorio nacional, el del territorio que pertenece al municipio de Nueva Segovia, está siendo concesionado por la empresa minera de capital británico Golden Ray, el cual representa 133.445 hectáreas de bosque en siete municipios del departamento. Este proceso de concesión minera ha sido bajo una colusión, este, corrupción coludida con el Estado y la empresa, ¿verdad? Prácticamente a la compañía minera se le ha brindado una concesión desde 1994 y las comunidades afectadas, como en este caso la comarca de San Albino, en donde se ha aperturado un proyecto de exploración minera y explotación, no conocen del procedimiento legal ni mucho menos de la consulta previa, libre e informada. Asimismo, han sido criminalizados en los procesos de exigir información y sobre todo de consultar al gobierno local y al gobierno nacional sobre los procedimientos que se están llevando a cabo. A raíz de la criminalización de derechos han surgido nuevos movimientos sociales en los cuales han brindado información para fortalecer sus capacidades de liderazgo sociales. En este caso, el impedimento de la participación ciudadana de dichos comunitarios y ciudadanos sobre todo viola el marco jurídico establecido tanto en la Constitución de la República como en varias leyes vinculadas a la participación ciudadana y los derechos ambientales de la ciudadanía nicaragüense. El 25 de agosto de 2017, la la compañía minera golden ray este, convocó a una audiencia pública para hacer la presentación del estudio eh, de impacto ambiental de este proyecto minero al cual se le violentó la entrada a los comunitarios afectados directamente y a la sociedad civil violentando el, todo el procedimiento de participación ciudadana. asimismo se refleja en estos en esto, en esto procedimientos de que prácticamente nicaragua aunque tenga leyes y normativas en donde se pueden exigir y se puede llevar a cabo la participación ciudadana, este violentada por el Estado, siempre en beneficio para las empresas mineras. Todo lo que va relacionado a la participación ciudadana y a la información previa, libre e informada de los ciudadanos, se ve prácticamente violentado en los principios rectores de las Naciones Unidas, sobre todo el derecho, el derecho, los, principios, los principios rectores que van vinculados al derecho de, los, de las comunidades en relación... A cómo las empresas deberían de cumplir con todos los estatutos, ¿verdad? Eh, sobre la base de tres pilares fundamentales, los cuales deben de ser representados por todas las empresas y todos los estados mineros, el deber de, del Estado es proteger, cosa que en Nicaragua no pasa. Estamos claros de que el procedimiento del Estado es proteger a las empresas mineras bajo el riesgo de la criminalización y sobre todo de la corrupción que se viene ventilando en esta... En este hermanamiento entre empresa privada y el Estado, asimismo la responsabilidad de las empresas es de respetar, es más que conocido de que las empresas mineras no respetan los derechos humanos ni cumplen con los procedimientos establecidos tanto en los principios rectores de las Naciones Unidas como en las leyes vinculantes de su país y las leyes establecidas en Nicaragua. Asimismo en el punto en el principio 3 el acceso a mecanismo efectivo de remediación no existe para los nicaragüenses, ya que las empresas mineras se coluden con el Estado y la única forma de remediación que existe es que ellos salgan beneficiosos y sobre todo de que cumplan con lo que el Estado quiere para beneficio propio. En este sentido, todas las reformas que se han dado en el marco normativo, la, la derogación del decreto 76-2006 y la creación de la empresa nicaragüense de minas, la puesta en vigencia del decreto 20-2017, las cuales claramente son reformas que buscan favorecer y fomentar la inversión minera sin medir los impactos ambientales y sociales de las empresas, son una clara violación a los pilares de los principios rectores, en especial el pilar 1 y 2, ya que el pilar 1 es deber de los estados poder fomentar políticas y lineamientos con el objetivo de proteger, a las comunidades afectadas por las actividades de las empresas. Y el pilar dos nos dice que las empresas deben de respetar a las comunidades y asegurarse de que sus actividades causen la menor cantidad de impacto. Es así que nosotros como nicaragüenses reconocemos todas las violaciones que las empresas vienen realizando e incumpliendo con los principios rectores, porque se, se, se evidencia de que no solo es un incumplimiento, de materia legal nacional, sino de las, de las leyes que vinculan a sus países y también los principios rectores de Naciones Unidas. Asimismo, reafirmamos... Y le solicitamos al Estado de Nicaragua cumpla con el marco legal sobre los derechos de acceso a la información y la participación ciudadana. Y que también genere mecanismos de transparencia y acceso a la información y la participación en los procesos de concesión minera. Ya que tenemos concesiones mineras por más de 25 años, en donde los proyectos se ceden y las comunidades son las últimas en enterarse. Y como sociedad civil somos criminalizados al exigir información y sobre todo a exigirle al gobierno que cumple con sus estándares como están vinculados en las normativas ambientales. Asimismo, solicitamos a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos que nos no, no, no facilite los procesos de medidas cautelares, ya que actualmente han regresado varios líderes que han participado en otra audiencia y han sido criminalizados por, por miembros de migración. Cuestionándoles que han estado participando en audiencia de la Comisión Interamericana y que están hablando mal del gobierno. Cuando sabemos meramente de que acá no se habla mal del gobierno, porque como sociedad civil y líderes y lideresas comunitarios estamos defendiendo nuestros derechos como ciudadanos nicaragüenses y como ciudadanos universales. Por lo tanto, le solicitamos a la CIDH que nos pueda facilitar los procedimientos de medidas cautelares y ver la posibilidad de proteger a los líderes y, lideres y lideresas que están día a día luchando con este monstruo. Que es la corrupción coludida entre empresas, y estado y que busca beneficio para unos pocos y que prácticamente día a día la corrupción se viene ventilando más. Cedo la palabra a Vanessa de Va Vanessa Cueto. Estimados miembros de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, me apersono a ustedes para informarles que actualmente no existe un marco normativo específico de protección de defensores y defensoras ambientales y de derechos humanos en el Perú. Como comenté, el Gobierno aprobó este año el Plan Nacional de Derechos Humanos, en el que se compromete a implementar los principios rectores sobre empresas y derechos humanos a través de la adopción de un Plan Nacional específico. No obstante, la elaboración del Plan Nacional de Derechos Humanos adoleció de vicios en la participación de sociedad civil y de organizaciones representativas indígenas. Por ejemplo, solo se convocó a participar en dos de los cinco lineamientos a sociedad civil, se dio dos días para dar aportes, se dio cinco talleres a nivel regional, lo mismo que fue evidenciado en comunicaciones de la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos del Perú. Asimismo, se eliminó la propuesta de sociedad civil de creación de un mecanismo de protección de defensores y defensoras ambientales debido, creemos, a las grandes presiones del sector privado, por lo que solicitamos a la Comisión que recomiende al Estado que garantice para el plan específico de empresas y derechos humanos mecanismo de participación efectiva de las organizaciones indígenas, tanto en el diseño, elaboración, desarrollo e implementación de este instrumento, así como que se mejoren los mecanismos de transparencia y de, y de acceso a la información con un enfoque intercultural que les permita una participación efectiva. De otro lado, quería comentar unos casos. En febrero de este año se produjo un derrame de líquido de gas natural en el bajo Urubamba en Cusco, zona de influencia del proyecto Camisea en el ducto de la empresa TGP, que afectó a 22 comunidades, tal como reportó el Programa de Monitoreo Ambiental de las Comunidades Indígenas del, del Consejo Machiguenga del río Urubamba en su momento, y quien fue el primero en llegar en la zona, pues las autoridades encargadas se demoraron en llegar a la zona. Este acto es repetitivo. Ya son más de 13 derrames de este ducto y hasta la fecha no es conocido por la sociedad civil la situación de la calidad de los recursos hídricos de la zona, lo cual violaría los principios de la diligencia de vida, porque es necesario que la población esté informada sobre lo que está pasando y la calidad de los recursos hídricos y ambientales y de salud de la población. Asimismo, en la actualidad se está poniendo en riesgo el principio de intangibilidad de la reserva territorial Cugapacor y Naguananti para pueblos en aislamiento y contacto inicial, a través de la conversión de esta reserva territorial a reserva indígena, lo que va a generar que se pierda su calidad intangible para actividades económicas de acuerdo al Decreto Supremo 028-2003 AG. Esta presión se da fundamentalmente, también creemos, porque existe mucha presión de la inversión privada en dicha área por la existencia de gas. Finalmente, le vamos a pasar a la relatoría DESCA información detallada de casos de la hidrovía amazónica y del proceso de consulta previa realizado en la misma. Pues creemos que. Eh, es necesario monitorear los temas ambientales y los impactos que se produjerían en la cosmovisión y medio ambiente de los pueblos indígenas si es que no se cumple con la debida diligencia tanto del Estado como de las empresas, porque se realizarían una serie de dragados en los ríos amazónicos. Y es importante que tanto la empresa como el Estado cumplan con los compromisos asumidos en los procesos de consulta previa. Eh, a continuación, le doy el pase a Jefferson Nacimiento de Conectas. Uh -huh. Sobre o Brasil, falaré de dois casos que ilustram como a adoção de medidas específicas de devida diligência de poderiam ter uh, evitado mit ou mitigado violações de direitos humanos e ambientais. Primeiro, em el caso de Belo empreendimento canadiense de exploração de ouro na região amazônica de Volta Grande do Rio Xingu, no estado brasileiro de Pará. La empresa planeia construir e operar na mina bieta em área de bosque habitada por comunidades tradicionais que hoje enfrentam as consequências sociais e ambientais de construção da represa de la usina hidrelétrica de Belo Monte, a terceira mais grande do mundo. Em el caso de Belo Sun, foi produzido um estúdio de impacto ambiental, sin embargo, este não contava com uma consulta significativa e não tuve em conta o efeito cumulativo de la mina e la represa. A falta de uma eficaz avaliação de impacto e plano de devida diligência a causado graves violações, incluso antes do início formal do projeto, a ameaças a pessoas defensoras de direitos humanos. Essas pessoas incluso a ha de Haddad reg região por conta delas intimidações e ameaças de morte. Segundo no caso de Hidro, no norte, em Barcarena, Arena, uma cidade ah, também no estado amazônico de Pará. Eh, Essa empresa de origem de Noruega é eh, a maior refinaria de alúmina do mundo e, depois de chuvas intensas ah, em eh, fevereiro de 2018, teve seu depósito de resíduos eh, inundado, contaminando diversas fontes de água na região. Depois, depois da de investigação da inundação, se constatou que empresa, a empresa arrojava resíduos não tratados de mineração diretamente em meio ambiente por meio de conductos clandestinos. Em Brasil, os direitos humanos não se aborda por completo em processo de obtenção de licença ambiental, incluindo em caso de ampliação de projetos licenciados já existentes. O depósito de resíduos desta de, de mineria ah, foi a ah, ampliado sem que eh, essa possuía licença ambiental. a empresa também reconheceu que não havia avisado as comunidades locais sobre o desenvolvimento dos de, 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 dos resíduos, um que tenha declarado que as comunidades, ah, que as autoridades foram ah, comunicadas sobre isso. Agora passo a palavra para Inni Alba de Opiak. Bom dia, Eh, los pueblos indígenas de la Amazonía colombiana son probablemente los que más han sufrido producto del abandono institucional y de la intervención de terceros interesados en las riquezas y atractivos que se encuentran en su vasto territorio. En los escenarios de discusión y reivindicación de derechos de los pueblos indígenas de la Amazonía colombiana se han denunciado 280 casos de vulneraciones de derechos humanos e infracciones al derecho internacional humanitario ocurridos en contra de personas y pueblos y comunidades indígenas. 170 familias víctimas de confinamiento y desplazamiento forzado. Se cuentan de más de 400 familias afectadas por las fumigaciones y erradicación forzada de cultivos de uso ilícito, pertenecientes en su mayoría a los pueblos Inga Siona y Nasa. A la fecha se identifican en el departamento del Putumayo cerca de 120 megaproyectos instalados que afectan de manera directa o indirecta a pueblos indígenas. Las principales problemáticas que con relación a los derechos territoriales y el derecho fundamental a la consulta previa afrontan los pueblos indígenas amazónicos son desconocimiento del derecho fundamental a la consulta previa y el consentimiento libre e informado, afectándose con ello nuestros derechos territoriales ambientales, sociales, económicos, culturales, espirituales, de patrimonio y la salud indígena, propiciando la extinción de pueblos indígenas y sus territorios. Se realizan procesos de consulta previa que faltan a la buena fe sin información suficiente y procedimientos complejos para las comunidades impactadas. Existe un alcance restringido de la decisión que toman los pueblos indígenas, ya que no existe el derecho al veto. Se invisibiliza presencia de comunidades indígenas cuando el proyecto se adelanta en territorios no titulados de carácter tradicional o ancestral. Complicidad de las entidades del Estado en la instalación forzada de megaproyectos ausencia, inoperancia e incompetencia de las instituciones garantes de los derechos de los pueblos indígenas y la protección del medio ambiente, las consultas se hacen sin garantes, asimismo la normatividad ambiental se flexibiliza a los intereses de las empresas y el Estado para la explotación de los recursos naturales. No hay un correctivo condena y seguimiento para las instituciones del Estado y las empresas por las violaciones a los derechos de los pueblos indígenas. No hay una valoración y evaluación de los recursos naturales, plantas sagradas y espirituales, sitios sagrados o representativos. No hay igualdad de condiciones de los pueblos indígenas frente al poder económico, político y jurídico del Estado. La realización de los proyectos y megaproyectos en zonas del conflicto armado persiste, vulneran los derechos humanos de los pueblos indígenas, agravando las situaciones de desplazamiento, amenazas, señalamientos y desapariciones forzadas. De la palabra al compañero de la Sierra. Muy buenos días, honorables comisionados. Eh, mi nombre es Rubiel Salavata, pertenezco al pueblo indígena Aruaco de la Sierra Nevada de Santa Marta al norte de Colombia. Este es un territorio con unas características especiales. Por una parte constituye el territorio ancestral de cuatro pueblos eh, clasificados dentro de la gran familia lingüística Chipcha, y por otra parte pues es la montaña más alta del mundo calificada como insustituible en términos ambientales. Es una estrella hidrográfica que eh, surte de agua potable a más de 3 millones de habitantes en la región caribe colombiana. Sin embargo, para ir al grano, como decimos, eh, el gran problema y la gran preocupación es que sobre el territorio de ancestral de los pueblos, actualmente hay 240 títulos mineros y más de 300 solicitudes. Esto eh, alcanza cerca de 700 mil hectáreas. Si bien eh, la mayoría de estos títulos son en pequeña escala, igualmente utilizan eh, maquinaria industrial y eh, realmente de concretarse la ejecución de todos estos proyectos quedaría prácticamente destruido nuestro territorio de modo que representa en estos momentos la más grave amenaza a la supervivencia física y especialmente cultural de los pueblos porque eh, esta es la base ¿no? del conocimiento, de las prácticas culturales, es eh, lo que se cuenta para el tema de seguridad alimentaria, para el agua misma, y digamos, todo el paquete, el acervo de conocimientos, pues radica en esa experiencia de vida milenaria sobre el territorio, que eh, de modificarse profundamente sus condiciones, pues no quedaría realmente elemento material para el desarrollo de estas culturas. De ese modo podemos afirmar que se está negando eh, el derecho a un desarrollo de, de acuerdo a la propia cosmovisión de los pueblos, como está contemplado en, en la Constitución colombiana misma y la entrada, digamos, de la minería como un eje de desarrollo nacional que eh, está previsto en la norma, la actividad minera como una actividad de interés común y de utilidad pública. Con esto la sobreponen a los intereses eh, de particulares, en este caso de los pueblos indígenas y no hay ninguna consideración en el otorgamiento de los títulos eh, traslapados sobre sitios sagrados, sobre resguardos inclusive, y eh, los procesos de consulta se plantean para la etapa ya de licenciamiento ambiental eh, y ante nuestra petición al gobierno de que... Eh, se reversen esos títulos mineros, nos dicen que es imposible porque hay eh, ya derechos adquiridos por terceros, de modo que vemos eh, una trampa en esto y falta pues de eh, la buena fe que debe haber en estos procesos. Muchas gracias. Um, that intervention. Um, this who do I call it first? <laughs> I, I think we would all like to no 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 I'm lost. <laughs> okay. Um, I invite the second vice president to start us off on our interventions. Sí, muchas gracias, eh, señora Presidente. Tema importantísimo el que han traído acá, pero siento una especie de incomodidad porque al fin y al cabo las dos últimas intervenciones son de personas de Colombia. Yo soy colombiano y soy el juez que más sentencias y más providencias dictó en toda la historia de protección a los pueblos arhuacos. Eh, como presidente de la sala especial de seguimiento a la sentencia T025. Entonces, yo creo que la, el enfoque de pronto hubiera podido ser de otra manera con relación a lo que está en riesgo de ocurrir de aquí en adelante eh, con las decisiones que se están tomando ahora, muy distintas o en distinta dirección a las que dejamos tomadas allá hasta el año pasado. Eh, el tema de debida diligencia en el, en el trabajo extractivista que está dando por parte de las empresas. claro que es un riesgo y es un riesgo bastante alto en toda la región. y en ese sentido podría simplemente opinar acerca de lo que está pasando porque en realidad yo sí creo que muchas empresas, no todas, pero una gran mayoría de empresas, si anteponen eh, el tema exclusivamente de su lucro, del lucro empresarial, sobre eh, el desarrollo sostenible y por ende ponen en riesgo comunidades ancestrales, ponen en riesgo las únicas personas que realmente cuidan la tierra, que son las comunidades indígenas, porque está suficientemente demostrado que son solamente nuestros, nuestros pueblos indígenas los que realmente eh, saben saben cuidar la madre tierra por eso lo llamamos particularmente algunos de nosotros nuestros hermanos mayores de manera que este tema de la debida diligencia vale la pena auscultarlo en la sociedad civil para que sigan elaborando eh, yo solamente llamaría la atención acerca de que ahora la, lo que se está intentando en los pueblos y que me parece que es muy grave es que las grandes empresas están involucrándose en las designaciones de los funcionarios, o bien judiciales, cosa que es bastante grave, particularmente cuando se involucra en la designación de magistrados de las cortes constitucionales, o en la designación de fiscales o de procuradores. Porque ahora lo que se está viendo es que a las personas que demandan a las, a las empresas extractivistas, entonces ahora las persiguen penalmente y las pone a la defensiva. Y entonces cuando se les, eh, se les pone a, a defenderse de sindicaciones de carácter penal, después nos encontramos con que se trata de funcionarios que antes le habían prestado servicios a las grandes multinacionales. Eso me parece de una extrema gravedad y lamentablemente se está presentando en la región. Me parece que este es un tema que podría la sociedad civil eh, presentar de manera muy contundente, porque este riesgo se va a ir difuminando, se va a ir ampliando en toda la región. Es una reflexión que dejo, y mmm, yo sé que la señora Presidente quería empezar por ahí. Yo, yo preferiría darle eh, el resto de mi espacio. Posteriormente, después de que terminen los comisionados, a la relatora especial para los derechos económicos, sociales, culturales y ambientales, Soledad García, que nos está acompañando el día de hoy. Eh, muchas gracias, Presidenta. To um, I now my to muchas gracias, señora Presidenta. Mis saludos. à sociedade civil por lá qualificada contribuição e, sobretudo, por impulsar uma renda tão necessária, contemporânea em matéria de direitos humanos e, sobretudo, por contribuir com a comissão e com a nossa relatora Soledad no uh, reto do informe sobre empresas e direitos humanos. É a oportunidade de... a uh, no, de evaluar o lineamento interamericano em matéria de direitos humanos e empresas. O ah, mundo contemporâneo, C1, se, se ah, evalúa as maiores economias mundiais, de las 170 são as transnacionais. Então, como densificar a renda de direitos humanos, empresas e direitos humanos neste contexto? e aí os princípios rectores no da ONU de 2005 mirando a los três atores, ele dever de proteger por parte dos Estados ele dever de respeitar por parte das empresas e o direito de las vítimas de lá de remédios de acesso à justiça e outros mecanismos no judiciais então vocês me parece muito relevante lá contribuição, sobretudo em nesta a mirada de Fortalecer a ótica preventiva de mitigar e prevenir violações com a uh, Human Rights Impact Assessment, com estudos, com o dever de identificar, evaluar, informar, responsabilizar e reduzir os danos. E aí, o que realmente me, me, me encantou em, em lá apresentação é que há duas estratégias: deixar que as empresas lo hajam ou demarcar el deber do estado en el campo de uma política, sobretudo, todo marco legislativo, en el sentido de leis obrigatórias, de debida diligência justamente para um, efetivar el dever del estado de proteger proteger. E aqui, então, a uh, minha primeira observação, a segunda Seria muito importante, além do caso de França, de Reino Unido, se há outros casos de boas práticas de países, porque este é um tema em nossa região, em que há mais vazios que vozes em termos de leis, ah, há países que adotam planos plan, nacionais de empresas de direitos humanos, ah, há iniciativas, mas, eu diria, que há mais ausências que que políticas e aí eu penso que lá comissão e lá relatoria sobretudo tem um grande rol em impulsar esta esta a ah, sobretudo tendo em conta ele entorno no, as atividades empresariais tendo em conta ele entorno e também lá cadeia produtiva de suministros, campo de trabalho escravo e outros outras violações e Uh, minha última uh, consideração uh, tem a ver com o direito à participação efetiva, ou seja, o processo aí é mais importante que o resultado, o processo incluyente, o processo baseado em participação efetiva los mais afetados, los pueblos indígenas, campesinos e outros originários. E aí, Joe, penso que além do convênio 169 da OIT, em lá região temos um corpus interamericano muito valioso, que está o mais mais valioso do mundo em em tema de los estándares com relação ao direito à consulta livre, prévia e informada. Então, minhas felicitações, e eu penso que temos que potencializar este momento, esta oportunidade para lograr i am also not going to take up much time, but i just wanted to um, refer to some, this my experience, for instance, when i was a judge of the inter-american court and the so cases which we decided there in relation to companies. And the extractive industries, I think the court made clear um, and laid down clear directives and standards as to prior information and detailed supply of information before the, 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 the um, companies even put a pin in the ground that they must, they, the state has to ensure. That the communities who would be affected, as lands may be affected, have to have that information before the government signs any contract um, um, with, with um, the companies. And that the consultation with the communities must be absolutely transparent and on equal footing, and that the state is bound by the decision of the communities. That basically was the standard. And we all know that companies are in business to make profit. But states have the obligation to protect their citizens. So the the to my mind, the burden is on the full shoulders of the state to ensure that these companies that come within its borders to extract um, resources from the ground, the earth in those countries, that they, they forge contracts which protect not only the, the people first who are going to be affected, and secondly, that the companies have to reclaim the lands that they work on and make them whole again, make it whole again. There have been examples of this being done around the world, not often enough. And I, I am reminded of the fact that the um, Prime Minister of Canada was um, asked in a, a press conference about Canadian companies in our hemisphere and the harm that they do, the violations of human rights and so on, the contaminations caused. And he did make a promise that they, his, his um, administration will attend to this so that these companies will be brought to account and repair the harm that, that they have done. But as I say, I, my understanding of the standards that we put, it rests on the shoulders of the state because it is state the state that they're coming into, the companies come into. And the state must ensure that their contracts are properly drawn up. After prior information, prior discussion Consultation and with the decision of the communities affected. I am also aware that um, um, some Afro descendant and um community areas are also affected by extractive industries. So they also should be taken into account. But the original, I call the original persons, original uh, um, residents, the original owners. das terras na nossa hemisféria são as pessoas indígenas e devem ser dada o maior respeito. E as terras devem ser dada o maior respeito. Você quer adicionar algo? Muito obrigada. Somente uma nota como relatora de Canadá, que foi criado o ombudsperson justamente para ser o monitoreio das obrigações extraterritoriais das empresas canadenses este ano e houve um pronunciamento incluso no de nós outros felicitando esta iniciativa. Muito obrigada. Now, we call on our experts, <laughs> our special rapporteur on economic, social, cultural and environmental rights. Thank you, Thank you very much, Madam Presidenta, e <laughs> muchas gracias. a la comisionada Flavia, al comisionado Vargas, a la presidenta, por todos los aportes que ya han hecho como expertos y expertas en, en esta materia también, porque esta es una temática que sin duda afecta a todas las temáticas que están representadas y países en esta mesa por los comisionados y las comisionadas. Y quiero subrayar la importancia de la audiencia y agradecer muchísimo a las entidades que han preparado y que han solicitado la misma por toda la información que provén a la Comisión y a su Relatoría de ESCA, en un momento crucial en el cual estamos desarrollando el primer informe temático específico sobre la cuestión de empresas y derechos humanos, que, como se ha señalado, representa una enorme oportunidad, a la vez que una necesidad realmente urgente de definir claramente los estándares interamericanos en esta materia a la luz del contexto que de varios países de la región ustedes nos pone sobre la mesa. en ese sentido yo quiero señalar la importancia de esta audiencia y considerarla como parte del proceso de elaboración del informe. subrayar que esta audiencia ha sido eh, también muy bienvenida por parte de la relatoría y agradecer a la comisión por haber entendido la importancia que tiene la concesión de la misma para la elaboración del informe temático, siendo que ese proceso es, como en su momento bien señaló la, la comisionada Flavia y esta relatora, cada vez que tiene oportunidad, tan importante el resultado de este proceso de elaboración como el proceso en sí mismo. En ese sentido, esta es una temática, como bien sus exposiciones nos ponían de manifiesto, de una envergadura enorme y que tiene en jaque a nuestra región por la... Eh, concurrencia de intereses opuestos entre la concepción de un desarrollo con miras únicamente de lucro económico y el desarrollo tal y como se entienden en las como visiones, por ejemplo, de los pueblos originarios. Y en ese sentido, bien, vale la pena traer a la mesa. Los estándares que ya el propio sistema interamericano y esta comisión, en conjunto con importantes sentencias de la Corte, sobre todo en materia de derechos de los pueblos indígenas, han adelantado. En el importante informe de 2016 sobre pueblos indígenas, comunidades afrodescendientes e industrias extractivas, ya la comisión dejó muy claro que las normas del sistema interamericano de derechos humanos no impiden ni desalientan el desarrollo pero exigen que el mismo tenga lugar en condiciones tales que se respeten y se garanticen los derechos humanos de las personas y comunidades afectadas. Dejó claro que no hay propiamente desarrollo sin respeto pleno por los derechos humanos. Ello impone limitaciones y deberes de obligatorio cumplimiento a las autoridades estatales. En particular, el desarrollo debe gestionarse en forma sostenible, lo cual exige que los Estados aseguren la protección del medio ambiente. Y ese medio ambiente y ese desarrollo solo podrá sustentarse si nuestras poblaciones viven en un medio saludable y se gestionan con cuidado y responsabilidad nuestros ecosistemas y recursos naturales. Todos estos estándares que la Comisión ya adelantaba en su informe están directamente relacionados con el tema central de la audiencia de hoy, que agradezco muchísimo lo focalicen, porque también nuestro sistema interamericano... De manera complementaria, obviamente, a todas las iniciativas eh, que se vienen haciendo en la temática en el sistema universal, los principios rectores están mencionados eh, durante el día de hoy. También el trabajo del Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales en, en esta materia, con su observación general correspondiente, apuntan a que el sistema interamericano tiene mucho que decir y que afinar en términos de la debida diligencia de los Estados. Nuestro sistema ha sido pionero desde el caso Velázquez Rodríguez y otros contra Honduras, en dar sentido a la obligación de respeto y garantía de los derechos humanos a través de la institución de la debida diligencia. Una institución que también ha sido muy importante para proteger derechos humanos de las mujeres, por ejemplo, con su histórico eh, caso sobre María da Peña eh, contra Brasil. La Comisión también eh, elaboró... Eh, jurisprudencia, estándares importantísimos en esta materia. Y este informe nos da la oportunidad de seguir eh, consolidando la institución de la debida diligencia de manera complementaria como lo ha hecho Naciones Unidas, pero con una mirada interamericana y con una mirada que conecte las obligaciones de los Estados eh, en materia de debida diligencia a través del artículo 1.1 y artículo 2 de la Convención de todas las demás obligaciones específicas que provienen del resto de instrumentos interamericanos y de alguna manera me hacen ir adelantando que eh, la debida diligencia a la luz del el sistema interamericano en relación con los estados es la, la mejor garantía para el deber de respeto del pilar 2 de los principios rectores. Estableceremos esa conexión oportunamente en, en, en nuestro informe eh, y yo quisiera aprovechar esta oportunidad también. Para, para compartir especialmente con quienes nos, estallan, nos estén viendo a través de las redes, que en este momento la Relatoría ha, 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 ha puesto eh, eh, ha a pública disposición un cuestionario para la elaboración del informe temático que eh, está intentando recabar toda la información posible para eh, nutrir nuestro informe tanto con contribuciones de los estados como de la sociedad civil como de aquellas otras partes interesadas, considero nuevamente todas sus intervenciones y las que harán después como parte de respuesta también de este cuestionario y quiero aprovechar a, a transmitir que es muy posible que demos una ampliación del plazo para responderlo. Eh, porque hay mucho interés y el cuestionario tiene bastante densidad, eh, por lo menos hasta fin de mes. En principio, el plazo es el 14 de mayo, pero esperamos ampliarlo hasta fin de mes con la idea de recabar todos los insumos que sean posibles en este informe que realmente es histórico para la comisión. Y si me permiten, solamente pedirles si pueden ampliar la información o, o, o darnos algunas líneas en términos de contexto sobre todos los megaproyectos, cuáles serían las características eh, que, que, que asimilan a, a todo este despliegue de megaproyectos, de minería que existen en nuestros países, para tomarlo en cuenta en, en la primera parte del informe que será en relación con el contexto. Muchísimas gracias. Thank you. Um, <laughs> I think I was would, I would, I was would assigned to civil society. I'm sorry I cannot give you 20 minutes now, but um, 15 minutes. Okay. Thank you. Um, bueno. Muchas gracias a la Commission. ¿no? Por, eh, en primer lugar, por darnos la oportunidad de estar acá y generar todos los aportes que tenemos para contribuir con la Relatoría de Esca en este fortalecimiento del trabajo que están realizando en torno a empresas y derechos humanos. ¿no? Y, y bueno, y la idea de a, a estar acá también a, eh, presentes era poder contribuir con casos emblemáticos de varios de nuestros países. Quería pedir con el permiso de la comisión que queremos aprovechar el tiempo que, que nos queda para eh, absolver eh, las preguntas y los comentarios para poder presentar los petitorios, que no nos alcanzó el tiempo en la primera ronda. Entonces, eh, voy a dar lectura a los petitorios. Por todo lo expuesto, solicitamos a la honorable comisión que recomiende a nuestros estados que. Uno asegura el cumplimiento del principio de debida diligencia de las empresas, principalmente en proyectos a gran escala que generan graves impactos socioambientales. Dos, que se adopten marcos normativos y políticas públicas consistentes con las obligaciones estatales de prevención y garantía frente a actuación de las empresas, de conformidad con los parámetros establecidos por los órganos del Sistema Interamericano de Derechos Humanos que cumplan con el marco legal sobre el derecho al acceso a la información, participación y consulta, en particular frente a decisiones estatales relacionadas con la gestión de recursos naturales, que generen mecanismos de transparencia y participación en los procesos de concesión, evaluación, fiscalización y monitoreo ambiental que garanticen mecanismos de participación efectiva e intercultural, así como mecanismos de transparencia y acceso a la información en el diseño, preparación, implementación y desarrollo de las políticas, planes y programas sobre empresas y derechos humanos, que el proceso de evaluación de impactos sea eh, dirigidas por las comunidades afectadas y que se institucionalice los programas de vigilancia y monitoreo ambiental indígena que se desarrollen marcos normativos, políticas e institucionalidad necesaria para prevenir que defensores ambientales e integrantes de comunidades que se oponen a la presencia de megaproyectos en sus territorios sean objeto de intimidación, hostigamiento y criminalización por parte de empresas. Que se ratifique el Acuerdo Regional del Acceso a la Información, Participación Ciudadana y Justicia Ambiental. Que se establezca una regulación específica exigiendo a las empresas registradas o que operen en su jurisdicción un mapeo y publicación de las compañías que conforman su cadena de suministro. Asimismo, recomendamos a la Relatora Especial sobre DESCA que pueda incorporar la información documentada en esta audiencia en su informe sobre Empresas y Derechos Humanos. En particular, recomendamos que este informe haga mención a casos concretos en donde las políticas y marcos normativos estatales hayan favorecido a la Comisión de graves violaciones de derechos humanos a raíz del incumplimiento de la debida diligencia empresarial. Bueno, ahora eh, voy a pasar eh, la palabra a Geisel Torres del Centro Humboldt. Como para ir concluyendo, ¿verdad? Únicamente hacer mención de que en Nicaragua prácticamente las concesiones mineras se han venido desarrollando, ¿verdad? Bajo todo. Un manto de sombra, de corrupción y sobre todo la falta de transparencia. Y que inicialmente acá las empresas que criminalizan, incumplen y que sobre todo no dan valor, verdad y, y, y respuesta a los principios rectores y las mismas leyes de su Estado son de capital canadiense. Primeramente, vemos de que más de tres proyectos en exploración y explotación son los que están en juego y son los que han criminalizado y han llevado a encarcelamiento a detención este, inadecuada y sobre todo a, señala, a señalar a los líderes y lideresas vienen siendo de capital canadiense y el capital británico se doy la palabra a Jefferson uh, antes de todo gustaría agradecer por la oportunidad de audiencia y dar de, uh, desarrollar eh, parámetros para hablar sobre empresas de derechos humanos a uh, todas as organizações que apelidaram essa audiência estão muito engarradas em uh, trazer uh, aspectos para o informe da relatoria inclusive para pelo questionário uh, estamos trabalhando nisso e apenas também aí que uh, outros aspectos a uh, respeito de devida diligência de foram consolidados no um informe mas a uh, 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 grande que depois apresentaremos trazendo também casos de outros países como por exemplo México eh, e Chile também outros relacionados por exemplo à própria Brasil e, e todos com essa mirada que Vanessa mencionou de situações em que uma devida diligência efetiva ah, poderia ah, ter ah, mitigado danos de direitos humanos e ambientais então creemos que isso Puede ser de una buena contribución para el informe y estamos a disposición también para cualquier esclarecimiento sobre eso. Paso la palabra para mi compañera Gini. Bueno, un poco que eh, se me había quedado es para reforzar el tema de la persecución que se está llevando a los líderes. Y, y asesores que vienen acompañando los procesos de consulta previa a los, en los procesos de, me, de megaproyectos. Nuestros asesores se vienen, eh, como lo manifestaba el doctor Luis Ernesto, eh, presentando denuncias penales por las empresas petroleras a nuestros asesores, lo cual está impidiendo un poco eh, el proceso y el desarrollo efectivo de salvaguarda de los derechos de los pueblos indígenas. Y quiero hacer esta, un poco esta denuncia frente al caso del pueblo Siona con la empresa eh, Amerisur, una empresa británica que pese a que la comunidad ha manifestado no, sigue insistiendo y en este momento eh, se están siendo amenazados nuestros líderes indígenas. Eh, el departamento del, del departamento del Putumayo, esto se encuentra en eh, límites con Ecuador, y que nuestra asesora, la asesora eh, María Espinosa, también viene siendo víctima de este atropello por parte de la empresa petrolera en no poder ejercer este tipo de funciones en asesoramiento a la comunidad. Muchas gracias. Bueno, eh, finalmente también nos, nos comprometemos a poder llegar eh, a hacer llegar a la relatoría DESCA de la información sobre la serie de megaproyectos que se están realizando en nuestros países. ¿no? Muchos de nuestros países forman parte de la Amazonía, son países de la cuenca amazónica y y entonces obviamente las debilidades en torno al tema ambiental y social son muy grandes no entonces yo creo que de nuestras instituciones está el compromiso de poder brindar todo este mapeo de los megaproyectos y de la situación tanto en temas de minería hidroeléctricas hidrocarburos no y todas las, las actividades que se vienen realizando no bueno, solamente para resaltar lo que dijo originalmente en su presentación eh, la compañera de Nicaragua del Centro Humboldt y más recientemente expresado por usted en cuanto a una preocupación legítima que tiene sobre la, la seguridad. Eh, de, eh, y la integridad personal de los defensores y las defensoras de derechos humanos. Eh, y particularmente también esta preocupación que tienen de represalias por el hecho de venir a, a, a este tipo de, 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 de audiencias. Déjenme expresarles todo el apoyo de la Comisión, recordar que los Estados tienen el deber de proteger eh, y garantizar la seguridad y la integridad personal de las defensoras y los defensores de derechos humanos y que nadie puede ser objeto de represalias por venir a exponer, como lo han hecho ustedes, eh, de manera documentada, de manera respetuosa y simplemente por ejercer su, su, su derecho a la libertad de expresión. Cuenten con el sistema, eh, inclusive con el, eh, el recurso de las medidas cautelares para poder eh, eh, proteger la vida y la integridad eh, de las eh, defensoras y defensores de, de derechos humanos. Estamos atentos. Eh, a in um, closing this hearing i just wanted to make mention and forgive me if i'm wrong but um, i am reminded of a hearing of two which we've had since i've been a member of the commission and I will not name the state because I don't want to misstate the the matter. But I'm sure you would you would be able to identify the states that do this, states which permit, and they literally permit, because it's not a private, clandestine contract that the companies have, with off-duty police officers, who they use as security officers, uh, of the, of the company, and who attack. And injure and sometimes kill their own peoples who are defending the rights of their right to land, their right to, to freedom of expression, in opposing the so called development contract that the state has entered into with the, the, the company. And we, we have, this the commission has made its position clear about that. That these states have to take responsibility for these police officers' actions and to investigate them rigorously and prosecute them, whereas most of them are left in impunity. And yet they could easily identify the officers who cause harm to their people and take the lives of their own people. So um, and I, I just wanted to bring that to the fore and say the Commission is aware of this. Because it has come out in hearings before, but to highlight the fact. Um, that being said, we really thank you very, very much for bringing this very important matter. And not only that, a matter in which all of the states are interested in, um, because it's the argument of the state is always that they are responsible for development decisions. But, uh, the, the human rights situation is development has to be weighed in balance with the, the lives and the rights of the peoples who are going to be effect, uh, um, um, affected. So, we thank you for doing this, and we thank the uh, members of the public and civil society for being here. We thank the interpreters as usual for their assistance, and we thank the members of the secretariat. And I thank my fellow. Commissioners on this board. With that being said, I wish you a happy and very good lunch. Povetcho, thank you. This hearing is at an end.